Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy se cumplen 141 años del nacimiento de Franz Kafka. Hace exactamente un mes se celebró el centenario de su muerte en el año 1924. Enfermo de tuberculosis, tuvo que jubilarse de forma anticipada en 1922, si no me equivoco, y en 1924 falleció. Franz Kafka, qué decir de él, ¿no? Nació en 1883, praguense, un escritor que probablemente de los grandes del siglo XX es el que más en forma se conserva, ¿no? Su literatura resulta muy sugerente hoy en día, muy actual, y podría llegar a ser preocupante que esto sea así, porque realmente estamos hablando de un escritor que vivió el fenómeno de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y luego disfrutó, si cabe la posibilidad, de disfrutar de ese pequeño paréntesis entre una guerra y la otra, y fallece antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra que además fue terrible para la comunidad judía. Él era también judío, centroeuropeo. Y bueno, un escritor que supo escribir de forma aparentemente parabólica, aunque para él realmente era pues literatura realista. Estaba hablando de su tiempo directamente, de forma cáustica, de manera desencantada, Y esta situación se va a notar bastante en este libro que les he traído para compartir hoy, en esta sección que se va a llamar Relecturas, porque lo que quiero hacer en estos videos es recuperar algunos libros que ya he leído y que tengo aquí en casa y recordar el tiempo en que los leí, también poder aprovechar algunas de las cosas que nos dejan, ¿no? Estos libros, además de que va a marcar seguramente una línea de preferencias, de tendencias dentro de mi vida como lector. De modo que les traigo hoy Bestiario de Franz Kafka. Este es un libro, por supuesto, que es creación bueno, de la editorial Anagrama y sobre todo del editor Jordi Jubet. Este libro se publicó, si no me equivoco, el 1 de febrero de 1993. Tiene un prólogo de Jobet que fue escrito en el año 90 y que justifica la publicación de estos cuentos reunidos. Una reunión que no fue, por supuesto, voluntad de Kafka, sino de este editor, Jubet. Que digamos que funda su criterio a partir de una anécdota, ¿no? En 1917, Kafka le sugirió a Martín Buber, el pensador y escritor Martín Buber, agrupar dos de sus cuentos, Chacales y Árabes e Informe de Animales, en una, digamos, una agrupación, un dueto de relatos que quería titular Dos historias de animales. Entonces, Jubet lo que ha hecho ha sido coger estos dos cuentos y añadirle a estos cuentos nueve relatos, entre relatos muy breves, relatos breves de Kafka, en los cuales los animales son los protagonistas, los personajes son animales o especies raras, ¿no? De modo que aquí tenemos 11 cuentos en este libro que yo encontré en una feria de libro en la avenida Paseo de Gracia, aquí en Barcelona hace unos años.
Y bueno, lo he ido leyendo a lo largo del tiempo. He utilizado alguno de sus cuentos, por ejemplo, Informe para una academia, en la que el personaje es un chimpancé que se quiere convertir en ser humano, ¿no? Es todo el informe a la academia del proceso de transformación y también de la exposición de las razones por las cuales el chimpancé quería convertirse en ser humano. Y una vez convertido, también la conclusión de que en realidad nunca sería un humano tal como lo eran los otros. Es decir, que la humanidad no lo aceptaba. Y que él, al fin de cuentas, después de una vida de transformación, tampoco había encontrado lo que buscaba con esa transformación, ¿no? Bueno, un relato muy sugerente hoy en día, sobre todo por el tema, por ejemplo, de la migración, de la alienación del inmigrante, ¿no? El inmigrante que va a un país y que intenta de alguna manera asimilarse a la cultura del lugar, pero nunca termina de ser de ahí, nunca termina de ser reconocido como un integrante de esa sociedad, siempre es un extranjero. Y por otro lado, también la tragedia o la crisis existencial del inmigrante, en este caso figurada con la trayectoria del chimpancé, porque este chimpancé al final sigue sintiendo el mismo vacío que lo empujó a candidatearse como ser humano, ¿no? Entonces, es también muy sugerente en el sentido de que los inmigrantes a veces intentan, ponen todo su esfuerzo en dejar atrás su origen y asimilarse por completo a la cultura del país de acogida, pero al final de cuentas, aunque lo hayan conseguido, aunque institucionalmente sean ya ciudadanos de ese lugar, el vacío existencial que los empujó sigue manteniéndose a pesar de los años, ¿no? Así que es un cuento muy interesante que suelo utilizar en talleres, sobre todo en el taller de cuento, porque además pone en relieve esta fórmula kafkiana, ¿no? Que es siempre colocar digamos, lo extraño, lo sobrenatural o lo que podría considerarse el fondo o el misterio del cuento lo pone totalmente en la superficie, ¿no? Y más bien es lo anodino, lo cotidiano, lo que para nosotros es el trámite de la vida, es eso lo que se llena de misterio en los relatos de Kafka, ¿no? En este libro van a poder encontrar también otros cuentos interesantes y hay uno que me parece sumamente interesante porque además de alguna forma describe la situación de la comunidad judía en Oriente Medio, ¿no? Es decir, cuando todavía no existía Israel. Hay este cuento que se llama Chacales y Árabes, ¿no? Claramente en este cuento pues tenemos a los árabes, que los llama tal cual, pero también tenemos a los chacales que en realidad podríamos considerar los judíos que vivían en esta zona hoy tan conflictiva, ¿no? Y el narrador de este cuento es un europeo. Es además un europeo que en realidad es como un turista, ¿no? Él está acampando, ¿no? En estos desiertos, está conociendo la cultura, la está visitando, y eso, digamos que enfatiza un poco el aire, exótico de todo lo que ve, ¿no? La problemática entre los chacales y los árabes. En realidad no deja de ser un atractivo turístico para el europeo, ¿no? Que está ahí escuchando y en un momento casi un asedio, ¿no? Porque vamos a ver que el narrador de pronto se encuentra rodeado por los chacales, ¿no? Que lo miran y se le acercan y un poco que lo encajonan, ¿no?
para pedirle que por favor les ayude, que haga algo, ¿no? Y ya cuando la cosa se está poniendo un poco agresiva, entonces aparece el árabe con el látigo y los chacales se retiran, ¿no? Al final del relato, estos árabes, o el árabe que aparece, les tira un cadáver de un animal para que los chacales se alimenten, ¿no? Y los chacales van y comen, ¿no? Entonces, el cuento es muy interesante porque desde la óptica del absoluto desconocimiento de la realidad de esa situación, de ese país, el europeo escucha a los chacales y nosotros nos vamos a posicionar con los chacales en contra de los árabes. Pero luego cuando aparecen los árabes, entonces la burla hacia los chacales también nos hace ver que los chacales tienen una dependencia de los árabes, ¿no? Dependen de ellos, unos y otros. Y es casi como una relación de vasallaje, ¿no? Y en ese sentido aparece pues este europeo como que lo ve todo como una anécdota turística, ¿no? Como una anécdota de viaje. Y bueno, ahí tenemos pues toda una sugerencia, ¿no? Muy interesante de cuál era al menos la situación y cuál ha sido la situación durante muchos años, ¿no? Esta situación, digamos, privilegiada de los europeos frente a los conflictos de otros continentes o de otras regiones en las que su desconocimiento y su punto de vista siempre desde una frialdad, desde una distancia, deja ver, ¿no? Los conflictos externos como conflictos además exóticos, ¿no? No son conflictos a la manera de los conflictos europeos, sino que son conflictos pues exóticos entre, por ejemplo, unos árabes y unos chacales que se pelean, que se hacen daño, pero que además se necesitan los unos a los otros, ¿no? En fin, un texto muy interesante, Chacales y Árabes. Y este cuento que está traducido por el escritor y poeta argentino Juan Rodolfo Wilcock, ¿no? Juan Rodolfo Wilcock, que escribió La sinagoga de los iconoclastas, publicado por Anagrama también. Esta traducción va acompañada de una segunda traducción de un cuento con el que quiero terminar, ¿no? Vamos a ver aquí uno de los temas favoritos de Kafka, que es el tema del absurdo, de la burocracia, de las instituciones que tienen que ver con la ley y la justicia, ¿no? Hay en todo esto, ¿no? Este debate entre la justicia divina y la justicia humana y la aparición de una nueva justicia, ¿no? De un nuevo estado en el cual la ley y el estado es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, aparece la burocracia como una herramienta basada en la mentira, ¿no? Que va dándonos vueltas, ¿no? Nos va dando vueltas y va permitiendo al Estado avanzar en lo que, digamos, más le interesa, que es la acumulación de poder, ¿no? Entonces, con la Primera Guerra Mundial se ven fenómenos que Kafka también debió haber visto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se fueran emitiendo leyes y como decretos, es decir, se utilizaba, ¿no? La herramienta legislativa, pero ya no para, digamos, trabajar con absoluta coherencia el derecho, sino ya para improvisar leyes que permitieran al Estado controlar más y más cosas para dar rienda suelta a sus políticas bélicas, ¿no? En ese contexto es que Kafka escribe este relato, El nuevo abogado, ¿no? Tenemos un nuevo abogado, el doctor Bucéfalo,
Poco hay en su aspecto que recuerde la época en que era el caballo de batalla de Alejandro de Macedonia. Sin embargo, quien está al tanto de esa circunstancia algo nota. Y hace poco pude ver en la entrada a un simple ujier que lo contemplaba admirativamente con la mirada profesional del carrerista consuetudinario, mientras el doctor Bucéfalo, alzando gallardamente los muslos y haciendo resonar el mármol con sus pasos, ascendía escalón por escalón la escalinata. En general, la magistratura aprueba la admisión de Bucéfalo. Fíjense aquí, ¿no? Cómo va a pintar un poco el trabajo de la magistratura, ¿no? Con asombrosa perspicacia dicen que, dada la organización actual de la sociedad, Bucéfalo se encuentra en una posición un poco difícil y que, en consecuencia, y considerando además su importancia dentro de la historia universal, merece por lo menos ser recibido. Hoy nadie podría negarlo, no hay ningún Alejandro Magno. Hay muchos que saben matar, tampoco escasea la habilidad necesaria para asesinar a un amigo de un lanzazo a través de la mesa del festín. Y para muchos, Macedonia es demasiado reducida y maldicen en consecuencia a Filipo, el padre. Pero nadie, nadie puede abrirse paso hasta la India. Aún en sus días, las puertas de la India estaban fuera de todo alcance. Pero no obstante, la espada del rey señaló el camino. Hoy dichas puertas están en otra parte, más lejos, más alto. Nadie muestra el camino, muchos llevan espadas, pero solo para blandirlas, y la mirada que las sigue solo consigue marearse. Por eso quizás lo mejor sea hacer lo que Bucéfalo ha hecho, sumergirse en la lectura de libros de derecho, libre, sin que los muslos del jinete opriman sus flancos, a la tranquila luz de la lámpara, lejos del estruendo de las batallas de Alejandro. Lee y vuelve las páginas de nuestros antiguos textos, ¿no? Y aquí vemos, pues, también, ¿no?, esta ruptura de una época con otra, ¿no? La época de Alejandro Magno, la época imperial, digamos, y ahora este Bucéfalo que ha caído en esta sociedad magistrada, ¿no?, que le da algunas licencias, pero que lo desplaza a una situación de retiro, ¿no?, a una situación de complacencia, en la cual este hombre, perdón, este Bucéfalo, que en realidad pues es una metáfora del ser humano, termina pues leyendo libros de derecho para entender un poco dónde se mueve ahora, ¿no? Ahí estamos entre cuentos de Kafka, hoy que se cumplen los 141 años de su nacimiento. Hace un mes se celebraba los 100 años de su muerte, y quería hacerle este pequeño homenaje a Kafka con este libro no muy conocido, que es Bestiario, en los compactos de Anagrama, los clásicos compactos de Anagrama. Muy bien, seguimos leyendo.